Okay. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this page because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Y tú tampoco lo hagas. El caso del secuestro y homicidio del teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno sigue acaparando la atención de la prensa internacional. Recordemos que en la madrugada del miércoles 21 de febrero, el militar Ojeda Moreno fue sacado de su hogar por sujetos ataviados con uniformes de la Policía de Investigaciones y que tras 9 días, el viernes 1 de marzo, su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento en una fosa de 1.4 metros de profundidad en una toma de terreno de nombre Maipú. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, se refirió la mañana de este martes 5 de marzo a las hipótesis que el Ministerio Público maneja en el caso del secuestro y homicidio del teniente Ojeda, quien se encontraba en Chile en calidad de refugiado político. No descartan que el crimen del exmilitar venezolano, la justificación sea política, y recalcó Ángel Valencia que no se pueden descuidar ni una ni otra circunstancia porque el deber de objetividad se los impone. En consecuencia, por deber de objetividad, nuestro deber legal y constitucional, desarrollar una línea de investigación que explore la factibilidad o la viabilidad de esa motivación, como también ello no excluye que había consideración de la circunstancia y la evidencia disponible, que también exploremos otras líneas posibles, tal como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Entendemos que la familia tiene un abogado hoy día y con el mayor respeto y consideración que podemos sentir por los deudos de una persona asesinada, también se impone la obligación de explorar las actividades que realizaba la víctima en Chile, la forma como se ganaba la vida, la forma como financiaba sus gastos, porque yo también podría dar una explicación de este secuestro con homicidio. Por su parte, Héctor Barros, fiscal regional coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios de Chile y que sigue este caso, aseguró que la banda criminal Tren de Aragua es responsable del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano. El único detenido por ahora es un venezolano de 17 años que fue imputado por secuestro y homicidio y quedó privado de la libertad. Ayer martes 5 de febrero, el canal de televisión chileno Chilevisión difundió una fotografía del supuesto líder del grupo que llevó a cabo el secuestro de Ojeda. Según fuentes policiales, el individuo de nombre Walter Rodríguez Pérez, de 28 años de edad, está siendo intensamente buscado. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros como invitado a Raúl Muñoz. Raúl Muñoz es un oficial retirado de la Policía de Investigaciones de Chile, es decir, de la PDI, con el grado de subprefecto. Es licenciado en investigación criminalística de la Academia Superior de Estudios Policiales y además graduado de la Academia Nacional del FBI en los Estados Unidos, con una trayectoria profesional de más de 27 años de servicio, además de ser magíster en análisis de inteligencia comunicacional de la Universidad Mayor. Podríamos decir muchísimas otras cosas de lo que es perito forense en investigación criminalística y otras cosas, y por eso lo tenemos aquí, porque sin duda, señor Muñoz, doctor Muñoz, este es un caso que ha acaparado la atención no solamente de los chilenos, sino de la región y yo diría que de gran parte del planeta, ¿no? Ahora aparece incluso hasta un sospechoso. Un sospechoso que dicen que es del Tren de Aragua, de nombre Walter Rodríguez Pérez, si mal no recuerdo. ¿Usted cree, usted con su experticia, sus conocimientos, usted cree que este secuestro con esa cantidad de personas, los vehículos, la vigilancia, los uniformes, las insignias, todo es obra de una banda delictiva, efectivamente, como es el Tren de Aragua, pero que digamos que son
no tienen ese nivel de perfección o de inteligencia que podría mostrar más bien un cuerpo comando militar o un cuerpo comando policial. Le pregunto. Y bienvenido. No, primero que todo, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a su canal, Nitu. Gracias por ello y por supuesto que encantado de poder dar y comentar este caso que ha sido tan bullado, ¿cierto? No tan solo en Chile, sino que a nivel internacional por todas las consecuencias que ha traído. Contestando su pregunta, claramente desde la óptica de mi especialidad, de mi experiencia, primero como policía. Y por supuesto también manejando una serie de antecedentes desde el ámbito de la inteligencia, por supuesto que estamos en presencia de un grupo que no es para nada delictual. Y eso uno puede observarlo inmediatamente desde la forma en cómo los sujetos actúan corporalmente. Hay un tema de lenguaje no verbal que es impresionante y es muy, muy evidente para quienes tenemos un poco de expertise en el ámbito de la delincuencia, porque lo que vemos en definitiva... Más allá de toda la indumentaria que utilizaron, que es una indumentaria muy, muy propia o muy parecida a lo que utiliza la Policía de Investigaciones en Chile, vemos personas que acompañan todo el operativo, toda la acción con movimientos que son característicos de de personas con formación militar. Y eso uno lo nota por la seguridad en lo que, en cómo se desplazan, en la forma en cómo visten, obviamente, y acompasan toda esa indumentaria que da la impresión justamente que tienen cierta formación en el ámbito o de la policía o de lo militar. Ahora, evidentemente que los últimos antecedentes que hemos ido teniendo a propósito de haber descubierto el cuerpo del malogrado teniente Ronald Ojeda, por supuesto que nos encontramos con antecedentes que van en la línea, aparentemente, o es lo que nos han indicado, de que habrían grupos de crimen organizado detrás. Lo que, obviamente, desde mi perspectiva, no quita en absoluto que haya una conexión directa con el principal sospechoso desde cuándo partió esto, que es básicamente el régimen de Nicolás Maduro, ¿ya? Evidentemente hay antecedentes que si uno revisa detenidamente, sobre todo las redes sociales que tenía el teniente Ronald Ojeda, y va analizando cada uno de sus posts que tenía en su cuenta, uno se da cuenta primero que es una persona que era muy, muy preparada. Y eso es indudable. Tenía una gran preparación, tenía un gran conocimiento sobre todo de lo que era el aspecto político, de todo el ámbito politológico que envolvía a su país y por supuesto conocía muy bien o se había insertado bastante bien en la realidad chilena, porque también conocía qué era lo que estábamos viviendo en Chile a propósito de su propia experiencia de lo que vivió justamente en Venezuela. Y evidentemente que toda esa información... configura necesariamente una hipótesis que es la más fuerte de que el homicidio, primero el secuestro y luego el homicidio de Ojeda, tiene necesariamente una línea política, una línea que viene desde la política y que está vinculado, desde mi perspectiva, con la venganza, con querer vengar justamente alguna deuda, entre comillas, pendiente de política desde mi perspectiva, una deuda que tiene el régimen desde mi perspectiva y que obviamente se lleva a cabo, se materializa o se ejecuta toda esta acción a partir de terceros que ciertamente podrían tener algún vínculo con el crimen organizado o con algún grupo delictual que esté asentado en Chile, en otras palabras, de haber tercerizado finalmente esa acción delictual. Efectivamente, aparece ya en las últimas horas en los medios nacionales, principalmente uno de los principales noticieros que es Chilevisión, acá en Chile, aparece la noticia de que habría un involucrado identificado, ¿cierto? Se habla de Walter Rodríguez Pérez. Walter Rodríguez Pérez, que también de nacionalidad venezolana, que haciendo solamente un ejercicio muy básico, de búsqueda de información en la red, en la web. A través de su nombre nos encontramos coincidentemente con una persona también venezolana que se llama Walter Javier
Pérez Rodríguez. O sea, lo nombran como Pérez Rodríguez. Ahí hay un tema, no sé si habrá problemas de inversión de los apellidos, porque el que nombra a Chilevisión es Rodríguez Pérez, si mal no recuerdo. Rodríguez Pérez. Y el que está mencionado acá es Pérez Rodríguez. Podría darse la casualidad de que haya una inversión de los apellidos, como también podría ser la persona que se menciona en Venezuela y que en el año 2019 fue nombrado como director general de tecnologías de la información y comunicación del Ministerio de Ecosocialismo en Venezuela. Pero ambos se llaman Walter, ¿cierto? De nombre. Los dos se llaman Walter. Uno es Walter Javier, el otro tenemos el apellido del que está mencionado. Pero el que está mencionado en Venezuela es Walter Javier Pérez Rodríguez, y acá en Chile se menciona como Walter Rodríguez Pérez. O sea, hay una inversión de los apellidos que habría que afinar detalladamente si corresponde o no a la misma persona. Ahora, claro, a esta persona se le está señalando como miembro del Tren de Aragua, que posiblemente puede que lo sea, pero nos encontramos con que el nombre es parecido en el fondo, porque hay una inversión de apellidos y eventualmente podría corresponder a la misma persona. Ahora, esta persona a la que se señala, si es así, si corresponde a la misma, estaríamos en presencia de una persona que sí cumplió una función dentro del gobierno de Venezuela y que estaría obviamente sindicado, de acuerdo a lo que plantean los medios, como uno de los principales sospechosos de este caso, digamos, que nos ha, digamos, a nosotros nos ha impactado a los chilenos, sobre todo por la forma en cómo se ejecutó, en cómo está desarrollado fundamentalmente el plan para poder capturarlo, para poder sacarlo. Hay toda una planificación, hay una organización y una coordinación para no dejar rastros, finalmente, que puedan orientar hacia la individualización de los supuestos autores. Está todo hecho de una forma para desviar la atención o desviar el foco de la investigación o retrasar más bien el foco de la investigación, cosa de que los eventuales autores pudiesen tener el suficiente tiempo, ya sea para ocultarse o para salir finalmente del país. Pero finalmente es un caso que nos tiene evidentemente a todos preocupados, fundamentalmente porque si se comprobara que hay una intervención de agentes de la DGCIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, operando en nuestro país, sería gravísimo, sobre todo para lo que es nuestra soberanía, evidentemente. A mí me llama la atención que uno, este es el sospechoso, pero hay un detenido, es un muchacho de 17 años, que además dice que él lo que hizo fue cantar la zona, como decimos en Venezuela, o sea, vigilar, ¿no? Claro. A mí me llama la atención porque, por lo que usted mismo dijo, o sea, una operación tan bien montada y el único que van a agarrar es un muchacho que cantaba la zona. Y por ese muchacho van a decir que entonces es el Tren de Aragua, que no tengo duda de que pueda tener alguna relación en esto, pero que todo apunta a que esto va a un nivel mucho más elevado. Eso me llama la atención. Y por el otro lado, sí, seguramente pueden ser personas del DIGESIN o vinculadas al DIGESIN o formadas por el DIGESIN, pero le pregunto, ¿y no hay nadie de la policía chilena involucrada? ¿No hay base de información? Porque es que tenían demasiados datos. Le pregunto. A ver, la Policía de Investigaciones acá en Chile es una policía que destaca, junto con Carabineros de Chile, por una de las policías a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, con un alto nivel profesional. Y eso se ha demostrado en infinidad de veces y de casos que ha llevado la propia policía acá en Chile. Yo particularmente fui miembro de la Policía de Investigaciones durante casi 28 años y fui parte incluso de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, que es la que actualmente lleva el caso de Ronald Ojeda. Y no me cabe ninguna duda que los miembros de esa unidad son altamente profesionales. O sea, desde ahí el trabajo que ha ido haciendo la policía, sobre todo
en estos 9 días o los 9 días que duró la desaparición de Ronald Ojeda, se pudo lograr y establecer el lugar donde estaba finalmente. Desafortunadamente lo encontraron fallecido, porque evidentemente las motivaciones de lo que partió como un secuestro, pareciera ser que la intención final y el objetivo final era efectivamente eliminarlo. ¿Usted Entonces, cree que el pero objetivo final era eliminarlo? ¿O según lo que ha dicho el fiscal, se murió en el mismo momento que lo capturaron? Porque es que fíjese, una operación tan costosa, porque fue una operación costosa, sí. para matarlo. Pero si contratan un francotirador y lo matan, es como más fácil, no sé. Sí, efectivamente. Ahora, yo no quiero poner en duda lo que está llevando adelante la Fiscalía y la investigación, la PDI en realidad, porque a mí me consta que la Policía de Investigaciones hace un trabajo muy profesional, ¿ya? No tengo duda que todos los antecedentes que hayan en la investigación puedan estar muy bien sustentados, ¿ya? Lo que sí creo que es lo que va a ser más difícil de poder demostrar, sobre todo desde el punto de vista criminalístico, es cuál fue la verdadera motivación. Porque si aquí, evidentemente, hubo intervención de un grupo militar extranjero con especialistas en inteligencia y en contrainteligencia, lo más seguro es que esta operación haya sido compartimentada. Y dentro del compartimentaje, evidentemente, las células que finalmente terminan ejecutando una determinada acción al momento de ser capturados no saben más allá de lo que les ordenaron. Ellos no tienen ninguna línea directa, téngalo por seguro que no tienen ninguna línea directa con quien haya mandado u ordenado, ¿cierto?, el homicidio del teniente Ojeda. Por lo Lo que pasa tanto, es que esto viene en mucho, discúlpeme la interrupción, porque se ha hablado tanto de este bendito convenio que firmó Manuel Monsalve unos días antes, apenas hace el 18 de enero, para compartir información. Y uno siempre se pregunta, una de las cosas era intercambio de información de prófugos de la justicia. Entonces, este señor Ojeda, pues claro que era un prófugo. Para el régimen venezolano es un prófugo, claro, porque para los venezolanos, todo lo que disentimos del régimen somos unos prófugos. sin duda, y ahí está el juego estratégico de Venezuela. ¿Por qué? Porque finalmente, si usted analiza el documento que se hace, ¿cierto? Se firma con Venezuela, que dicho sea de paso, se firma el 18 de enero del 2024. Una de sus cláusulas, ¿cierto?, señala expresamente, ¿cierto?, esto de intercambiar información o facilitar información de aquellos prófugos de la justicia. Y efectivamente, como usted bien dice, todos aquellos que son disidentes del régimen pasan a ser en el fondo prófugos de la justicia. Lo era Ronald Ojeda, que dicho sea de paso, luego de haberse firmado este convenio el 18 de enero del 2024, el día 23 de enero del 2024, o sea, un par de días después, el régimen de Nicolás Maduro dicta, ¿cierto?, una resolución donde degrada a 33 miembros, ciertos militares, entre los cuales se encontraba Ronald Ojeda. La pregunta es la siguiente: ¿habrá el gobierno de Chile tenido alguna injerencia en haber facilitado la información para ubicar en el fondo a Ronald Ojeda? ¿Hubiesen facilitado esa información para...? Y lo pongo en duda por lo siguiente, ¿eh? Porque el gobierno de Chile se ha llenado de muchos operadores políticos, que como usted bien sabe, esta gente, a este nivel de la gente que está en el poder, sobre todo el socialismo, el marxismo, van copando a todos aquellos que son operadores políticos. Y en Chile sí tenemos muchos operadores políticos que en su momento, dependiendo de cada uno de sus cargos, van a tener acceso a las fuentes de información o a las bases de datos que cuentan cada uno de los servicios públicos. Y evidentemente nosotros, por ejemplo, tenemos el Servicio de Migraciones. El Servicio de Migraciones que depende directamente del gobierno, que dicho sea paso no tiene ninguna relación con la policía. Porque alguien podría decir o podría inferir, no, pero es que la policía podría estar. Yo le podría dar
fe cierta que los controles que hay al interior de la policía son tremendamente estrictos. Y si eso ocurriera, se sabría de inmediato. Ahora... Sí dudo, perdón, con esto cierro. Sí dudo de los operadores políticos que pueden estar insertos en los servicios públicos de Chile y que son miembros o afines de partidos políticos del gobierno y que ellos podrían haber facilitado información porque dentro de esa ala política en Chile, todos, por no decir todos o casi todos, son afines al régimen de Nicolás Maduro. Entonces Chile y los chilenos están metidos en un gran problema. ¿Sabe? Porque exactamente. Fíjese que no en vano 8 millones de venezolanos hemos salido del país. Y yo creo que somos más de 8 millones. Y las condiciones de pobreza y de miseria en Venezuela son terribles. Ahora, fíjese, yo comprendo porque usted es un ex miembro de la policía, que por cierto, yo quiero decirle que en Venezuela sabemos que la policía chilena es una de las mejores del mundo. Incluso, incluso en el mundo militar, hablando de los militares, muchos venezolanos iban a hacer estudios a la Academia Militar Chilena. O sea, sabemos de la preparación de ustedes. Pero yo he sentido durante el programa que usted ha tratado de, digamos, arropar, defender a la policía. Sin embargo, cuando se sucede el secuestro y se informa, según los familiares de Ojeda, la policía llega muchas horas después. ¿Por qué se tarda tanto en llegar al sitio, en acordonar la ciudad, en hacer vigilancia de las salidas y entradas de la ciudad? O sea, es una de las críticas que ha hecho los medios de comunicación chilenos. Yo me baso en lo que han dicho medios de comunicaciones chilenos. No, y la entiendo perfectamente porque lamentablemente en Chile hasta los medios de comunicación caen en una ignorancia de cómo funciona el sistema penal chileno y de cómo funciona el sistema de justicia. En Chile, para para concurrencias de cualquier tipo de delito, necesariamente la policía, si no tiene una denuncia inmediata, requiere obviamente de la instrucción de un fiscal. Y todo se mueve en función de las instrucciones de los fiscales. Pero tengo entendido que la esposa fue a la policía y habló de un secuestro, porque fue un secuestro. Y lo más seguro, yo desconozco los detalles, de verdad que desconozco los detalles, y me gustaría que no se tomara que yo estoy defendiendo a la policía. Porque, No. Yo no quiero que me lo tome a mal. ¿Por qué me adelanto a eso? Contexto, o sea, ¿Por qué hago presente eso? Porque yo reviso mucho las redes sociales y me toca ver a mucha gente que cuestiona a las policías, pero con una ignorancia absoluta. No, pero es que la pregunta se lo hago porque en mi país, a lo mejor porque el venezolano está picado de culebra, ¿no? En Venezuela una de las primeras cosas que tomó el régimen, además del ejército, fue precisamente las policías, las fue domando, domesticando. Entonces sí. Yo le pregunto porque ante un gobierno socialista como el de Boric, y usted me habla del Partido Comunista, y todo lo que sabemos que está pasando en Chile, uno dice, los pueden estar domesticando. Sí, y es muy probable, yo tengo plena conciencia de eso, ¿eh? Pero porque además ahora los presionan. Yo he escuchado gente, por ejemplo, decir que el fiscal que lleva el caso, que no recuerdo ahorita el apellido, Barroso... Héctor Barros. Es muy buen fiscal. Usted es la segunda, la tercera persona que me dice lo mismo. Pero uno lo siente cuando habla dubitativo. Entonces la gente se pregunta, ¿será que está presionado? Podemos inferir una serie de cosas, evidentemente. Si aquí estamos, nosotros tenemos un gobierno que es literalmente comunista y que evidentemente tiene una relación afín. Yo, hace un momento, le comentaba, ¿cierto? Antes que entráramos por ahí, le comentaba, yo me pongo en el lugar de las autoridades policiales chilenas que deben estar bajo una presión tremenda cada vez que la gente del gobierno está eventualmente pretenda presionar o que quisiera, no sé, ponerlos en jaque
sacándolos muchas veces de lo que ha hecho siempre la policía. La policía ha sido muy profesional siempre. Y yo me imagino que si les pidiesen algo que estuviese fuera del marco de la ética profesional, evidentemente creo que se sentirían muy presionados porque nuestra policía en general tiene, ¿cierto?, una reputación que la ha llevado por años y que no me imagino que la vayan a hipotecar de un momento a otro, sobre todo los altos mandos. Y por eso que me antepongo y porque conozco el sistema. Ahora, es viable y es muy probable que se hayan demorado por alguna razón Porque además, relacionada con instrucción. fíjese lo que el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del régimen venezolano? Te vamos a agarrar donde quiera que estés. Y si estás en un país amigo, más rápido. Pero además te vamos a asesinar. Pero eso Claro. fue lo que pasó. El mensaje, sí, claramente hay un mensaje detrás de eso. Eso es indudable. Claro. ¿Y cuál es el Yo. mensaje? ¿Y cuál es el mensaje? Le pregunto, para los chilenos. ¿Cuál es el mensaje? No, el mensaje es que estamos en tu territorio, vulneramos tu soberanía y no estás tan seguro. Por eso, ahora, la crítica interna, y es lo que también me ha tocado ver mucho de cerca, sobre todo en las redes, lo que comentan las personas. Respecto de nuestras Fuerzas Armadas, respecto de nuestro sistema de inteligencia en Chile, que ahí es otro tema, es otra arista muy, muy importante de poder analizar, porque el sistema de inteligencia en Chile está muy debilitado. Y lamentablemente que con esto ha quedado en evidencia que está muy debilitado. No así, ojo, no así. Los distintos departamentos de inteligencia que tienen las instituciones de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Pero en su conjunto, el sistema como tal, donde se incluye a la Agencia Nacional de Inteligencia, que dicho sea de paso, está muerta prácticamente, no tiene ninguna capacidad de poder anticiparse, porque está tomada por personas políticas que son afines a este gobierno. En el pasado, esa agencia hizo mucho trabajo de inteligencia que permitieron anticiparse a muchas cosas, pero en la actualidad está prácticamente inerte, porque evidentemente lo que se hace no está, o lo que se va encontrando no es muy afín a la ideología del gobierno actual. Quiero hacerle varias preguntas porque ya se nos acaba el tiempo. Uno, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué el secretismo en este caso? Dos, la esposa ha dicho que no le dejan ver el cuerpo, sino a lo lejos. Ella quiere verlo de cerca. Yo no sé en qué condiciones estará el cuerpo, pero eso es lo que ha dicho por lo menos el abogado. Tercero, ¿qué pruebas faltan porque ella ha dicho, la familia ha dicho, que quiere esperar hasta la última prueba para saber efectivamente qué es él? Qu quisiera ver qué respuestas tiene usted a esto, sobre todo el secretismo. ¿Por qué tanto secreto? Habitualmente las causas por secuestro se llevan de manera secreta. Y eso tiene una metodología que es muy lógica y la policía lo sabe. Yo fui parte de la elaboración de los protocolos en la PDI para trabajar los delitos de secuestro extorsivo, ¿ya? Ah, fíjese. Y una de las herramientas fundamentales en el secuestro, en la investigación de un secuestro en ejecución, es mantenerse alejado de cualquier tipo de comunicación que pueda despertar la sospecha en el otro que la policía está justamente investigando el caso, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque Pero ¿no le eso puede. parecía raro? Le pregunto, porque yo siempre he oído que cuando secuestran a alguien piden un pago, un rescate. Sí, para allá voy. Ajá. Sí, la diferencia es que en este caso era muy llamativo que la forma en cómo se inició esto, que es un secuestro, no haya existido ningún tipo de llamado Ni de contacto. ni de contacto, ¿cierto?, de carácter extorsivo, que estuvieran solicitando algún tipo de beneficio. ¿Y por qué? Porque evidentemente el secuestro en su esencia es un delito de carácter económico que lo utiliza básicamente el crimen organizado para nutrirse finalmente de dinero. Pero en Exacto. este caso no era eso. Por lo tanto, con mayor razón, se va trabajando, sobre todo cuando aparece la línea política ideológica, que yo creo que los policías desde un momento, una vez que entrevistan, me imagino yo, a la señora
del teniente Ojeda se dan cuenta que detrás de esto hay antecedentes de carácter político. Y yo me imagino que eso aún más agrava la situación y por lo tanto hay que mantener aún más el secreto de la investigación, ¿ya? Para mí no es raro que un delito de secuestro sea llevado de manera secreta, ¿ya? Y ¿Por qué no la reservada. dejan, por qué no la dejan a ella ver de Ahí el. cerca? No tocarlo, no tocarlo, Sí, pero por lo menos verlo. yo la verdad que desconozco cuáles serán los motivos reales de por qué no dejaron ver, cuando lo lógico sería, por muy impactante que sea, que la Un familiar lo persona o los reconozca. familiares puedan reconocer físicamente el cuerpo. Eso ya escapa, digamos, al conocimiento de por qué en el fondo no la dejan ver. Sí sería, de hecho, sería muy conveniente que la familia tuviese dentro de su equipo con su abogado una asesoría de peritos forenses del ámbito de la medicina criminalística que los pudiera estar asesorando para que en algún minuto puedan pedir diligencias relacionadas con la confirmación de la identidad Exacto. de esta persona. Ahora, Claro, porque he yo escuchado espero, que lo que les han dicho es que lo identificaron por una huella dactilar. Yo creo que aquí lo que hace falta es realizar un trabajo de identificación por ADN. Primero que todo, es extraer muestras de ADN, evidentemente, de la familia y compararla con la muestra de ADN que se pueda extraer del cuerpo. Y Claro, hacer esa comparación él tiene un hijito pequeño, por allí podrían. para poder hacer justamente el match de si efectivamente corresponde o no a la misma persona. Esa, como le digo, son diligencias que lleva adelante la fiscalía. Desconozco las razones de por qué no han dejado ver el cuerpo a la señora. Sí sé que el cuerpo de alguna forma apareció de una manera que no cualquiera estaría como en condiciones de verlo, porque está, piense usted, que fue desmembrado y Sí, puesto al interior de una maleta. Entonces, claro. y con 9 días que ya lo más probable es que haya tenido un avanzado estado de putrefacción. Ahora, Entonces, ¿cuál es el mensaje de desmembrarlo? Porque eso sí es muy, muy del tren de Aragua. sí. El resto no, todo lo anterior no. Sí, no, yo creo que tiene que ver un poco con esta tercerización del Exacto. servicio que hicieron, Exacto. propio de quienes tercerizaron y que terminaron en el fondo limpiando la escena y deshaciéndose de cualquier tipo de evidencia y del cuerpo del delito propiamente tal. Ahora, destacable es que hayan podido llegar al lugar. Ahora, ¿cómo llegaron? No lo sé, porque en realidad ahí hay un hermetismo, obviamente, que es propio de la investigación y se desconoce cómo pudieron haber Era llegado, pero. una comunidad, bueno, según he leído y he oído, una llamada anónima, Sí, es muy probable. Es muy probable que de haya una sido alguien. comunidad que es eminentemente haitiana, hasta donde Sí. tengo entendido, ¿no? Es muy probable que haya sido así. Y claro, nos llama mucho la atención la forma en cómo se ejecutó, porque evidentemente da cuenta de una metodología, de un método que es muy característico en el crimen organizado. Y la tercera pregunta, no me acuerdo, se me olvidó la No, tercera. ya me la respondió. Qué bueno. Era más o menos entre la segunda y la tercera, ¿por qué no la dejaban ver? Y tercero, porque la tercera era precisamente lo de la identidad, que ella Sí. decía que quería esperar hasta el último dato médico forense para la comprobación de que era su marido, porque hasta donde he leído, supuestamente estaba identificado por una huella dactilar y ella decía que se necesitaba más porque una huella, No, es ella mucho o más. el abogado, una huella se Sí, puede sí. sacar de cualquier lado, ¿no? Sí, no. Hay hartos métodos, digamos, por los cuales se podría realmente afianzar una identificación del cuerpo, ya sea por una desidactilar, por huella o por ADN. El ADN sería uno de los más fundamentales. Más allá que quizás son diligencias que a lo mejor ha hecho la fiscalía y hasta el momento no hay un resultado. Ahora, yo ayer precisamente envié un correo electrónico al abogado de la familia De y la viuda. de la viuda, sí. Y Ajá. le sugerí que algunas cosas que era importante que las tengan presentes, sobre todo en este caso, para que puedan ser parte principalmente de lo que es la causa en la fiscalía, puedan ser parte de las diligencias y puedan ver qué diligencias se están haciendo y puedan ser parte también de qué resultados se están obteniendo. Es Fíjese que importante una. tener ahí una asesoría externa también. Claro, fíjese. Una de las cosas importantes que estamos viendo algunos analistas y periodistas comunicadores es que de alguna manera van a tratar de
liquidar moralmente al teniente Ojeda. Y usted mismo acaba de decirme que viendo sus redes sociales le parecía un hombre preparado, muy bien preparado y además conocedor de la geopolítica. Porque es que a uno le parece extraño por qué el secuestro y el asesinato inmediato. O sea, ¿por qué él? ¿Cuál era el peligro de él para el régimen venezolano? O sea, son muchas preguntas, ¿no? Pero a lo que yo quería poner el objetivo es, van a tratar de liquidarlo moralmente. Y la verdad es que él es uno de los testigos en la Corte Penal Internacional. Escribió un libro que no es otra cosa que todo lo que él dijo en la corte, a lo que él fue sometido, las torturas, lo que él vio, lo que son, dio nombres, dio apellidos, dio quiénes son los torturadores, o sea, denunció. Ese es el teniente Ronald Ojeda, uno de los testigos de la Corte Penal Internacional de La Haya, que está investigando al régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Sin duda, y creo que esos son motivos como más que suficientes, digamos, para poder inferir la motivación de querer eliminarlo, digamos. Por eso que yo sigo sosteniendo que aquí hay una intervención, sin duda, de entes de carácter militar que ejecutaron una acción muy bien planificada. Yo realizando y viendo los videos, se nota que hay toda una planificación, hay una cuestión corporal, como le decía al principio, en cómo ejecutaron el acto. Es gente que tiene cierta preparación, sin duda. Muy, muy, muy parecida, digamos, la dinámica y la criminodinámica de cómo sacaron a la persona, y por supuesto que deja entrever que hay una preparación detrás de eso. Totalmente. Para terminar, ayer estábamos viendo que se habían pedido partidos incluso que forman parte de la coalición gubernamental, habían pedido en el Congreso una investigación, y creo que el Partido Comunista fue el único que votó en contra, ¿no? Así es. Acá se llevó en el Parlamento la moción de poder realizar una comisión investigadora en torno a la muerte del teniente Ojeda. Y efectivamente el Partido Comunista se negó a que se hiciera esa comisión investigadora. Por lo tanto, de ahí que salen una serie de personajes del ámbito público criticando el actuar de los comunistas, y por supuesto que eso ha ido generando una sensación en el país, que el mismo presidente Gabriel Boric salió en un Twitter diciendo que había un sentimiento de anticomunismo en Chile. La verdad que el sentimiento anticomunista en Chile ha estado siempre. Lo que pasa es que estuvo muy invisibilizado a propósito de toda la estrategia que se llevó después de los 90 en adelante de callar a aquellos que no pensaban como ellos. Y por supuesto que muchos callaron. Claro. Vino todo una Ahora, la una, pregunta una es, revancha ¿el discursiva. Partido Comunista tiene tanto poder en el Congreso, estoy hablando, de que no va a haber la comisión investigadora? Tienen los votos, entiendo que no se lograron los votos para la comisión. Pero no es tan solo el Partido Comunista. El Partido Comunista alinea en el fondo a toda la izquierda radical. Y está fraccionada lo que es el Partido Comunista, lo que es el Frente Amplio, lo que es el Partido Socialista, que muchos de ellos son tan radicales como el propio Partido Comunista. Cuando no se quiere investigar, algo se quiere esconder. Exactamente. Así es. Y no cabe ninguna duda que debe ser así. Muchísimas gracias de verdad por habernos dado estos minutos. Sé que está apuradísimo, que tiene muchas cosas, pero yo le agradezco enormemente el que nos haya regalado esta parte de su tiempo, ¿sí? Bueno, ha sido muy gentil. Encantado, de verdad, muchas gracias por la invitación, Nindu. Yo feliz de poder aportar, la verdad que era un espacio que había que hacerlo, porque sin duda que hay muchas cosas detrás de eso, y qué mejor que compartirlo de aquellos que tenemos cierta experiencia y poder compartirla con personas que a lo mejor están esperando este tipo de análisis. Así es. Y bueno, decirle que en cualquier otro momento lo vamos a estar llamando, que ya el contacto lo tenemos y que no lo pensamos perder para nada. Gracias, por supuesto, de verdad, encantado. Raúl Muñoz, por habernos dado este tiempo. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima.
Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.